realmente el Estado local, no estaba al servicio de la mayoría, estuvo por mucho tiempo al servicio de unos cuantos intereses, de algunas familias, de algunos partidos, de algunos grupos de interés. Lo hemos vuelto, lo hemos puesto al servicio de los intereses de los amayos, de las mayorías. Y quisiéramos que ustedes, pues, no solo sigan creyendo, sigan trabajando por la comunidad que están trabajando. Somos respetuosos, e insisto, de su etnia, de su cultura, de sus autoridades. Sabemos que las comunidades indígenas de la sierra, en sus diferentes autoridades, en este momento no pasan por un buen tiempo. Sabemos que hay división, sabemos que hay desacuerdo. Si de algo contribuye nuestra intermediación, quiero que sepan que la tienen a la orden. Creo que unidos somos más fuertes, unidos son más grandes, unidos son más gestores, unidos van a tener la capacidad seguro de lograr más beneficio para sus comunidades. Yo he sostenido algunas reuniones con algunas autoridades ahora a propósito de la construcción del plan de desarrollo. Quisiera invitarlos a ustedes también a que se articulen y participen en una de las mesas de trabajo de la construcción del plan de desarrollo. Pero sí quisiera también dejar ese mensaje. Estamos prestos para ayudar y facilitar el entendimiento. Estamos prestos para ayudar y facilitar los encuentros. Quisiéramos de verdad que como comunidades, todas de la sierra, todas que profesan su cultura, su lengua, su idiosincrasia, la cual respetamos, quisiéramos de verdad que en medio de esas gestiones que ustedes hacen puedan encontrar puntos de acuerdo. Creo que para el gobierno, tanto nacional como local, es más fácil interactuar con organizaciones sólidas que recogen el sentir y el pensar de todas las comunidades a tener que actuar y trabajar con organizaciones o grupos que estén dispersos o atomizados. Yo creo que podemos conseguir muchas cosas para la sierra. Lo del puente, nosotros pensamos de entrada en el puente para ustedes. Ya después de hacer una revisión técnica, hay dos problemas con el puente. Le hacen falta 70 metros. Y segundo, el traslado de ese puente, ya el ejército definitivamente dijo que no era posible trasladarlo, es muy complejo. De manera que habrá que formular el proyecto. Y creo que ese puente sí nos podemos comprometer a construirlo en el marco de las obras menores. Es simplemente que este alto consejero o ustedes mismos, con apoyo de alguna entidad, formulen el proyecto. Creo que no es un puente que cueste la millonada, pero estoy seguro que sí lo va a favorecer y va a ser muy útil para las comunidades que ustedes hoy representan. Yo no me quiero extender, simplemente pues agradecerles de verdad que tengan este gesto también de permitirnos estar aquí, de acompañarlos en este momento de alegría. Sé, como ustedes lo han planteado, no es una solución a todos los problemas, pero en algo dignifica la condición de poder dar clase en mejores infraestructuras, en mejores condiciones locativas para nuestros estudiantes, para sus hijos. Sé que poco a poco podemos ir superando y logrando un mayor beneficio para toda la comunidad. Quiero agradecer de verdad también otra vez a la Secretaria de Educación, al Rector, a la Fundación, por este esfuerzo, por este apoyo, por esta gestión, a sus equipos y obviamente a todos ustedes por permitirlo. Muchas gracias. Bueno, este acto de hoy representa la posibilidad de dignificar las condiciones gracias. Que nuestros jóvenes, nuestros niños van a dar clase, particularmente esta comunidad arhuaca. Este hace parte del Colegio Juntima, que es una de sus sedes, y están entregando tres aulas más, un espacio para el comedor, que más que una inversión cuantiosa es la posibilidad de que 60 jóvenes que están aquí tengan mejores condiciones para dar sus clases y puedan obviamente hacer su actividad académica de manera normal. Alcalde, es una inversión de 101 millones de pesos por la Fundación ANCA, en la que concurre la alcaldía, la fundación y obviamente a través de la Secretaría de Educación, el rector, junto con la misma comunidad, también apoya con mano de obra.
son de esas pequeñas soluciones que se convierten en de gran impacto para el beneficio y calidad de vida de particularmente de esa población. Así mismo debemos hablar de otras problemáticas que tiene también este pueblo, está en consolidación, esto hace parte del resguardo indígena, para eso se sigue apoyando para la calidad de vida. Alcalde del Puente, perdón. Sí, propusimos en campaña la creación de una alta consejería para la sierra en la zona rural. Este va a ser una figura, una persona que representa la institucionalidad para que articule los esfuerzos de toda la secretaría en la Sierra Nevada y en la zona rural. Pero además también que se encargue de formular los proyectos. Porque, por ejemplo, estas comunidades étnicas que reciben mucho apoyo podrían recibir mucho apoyo de crear organismos multilaterales. A veces la falta de conocimiento los priva a ellos de crear sería mucho recursos. Entonces vamos a apoyarlos con la formación de proyectos. Aparte de otros que tengan que ver mucho con proyectos verticales, infraestructura técnica, mejoramiento de infraestructura educativa, de salud, placa huella, mejoramiento de infraestructura de la Sierra Nevada. Este alto consejero va a ser muy importante, ya tenemos autorización por parte del consejo para adelantar toda la reforma de la nueva estructura orgánica de la alcaldía de Santa Marta, y esta va a ser una de las consejerías que tenemos.